29 de julio, 30 años del Jardín de las Mariposas del Zoo de Santillana, un lugar emblemático donde todos los que entran se quedan con la boca abierta. ¿Cómo celebrarlo? Pues haciendo una tarta e invitando sobre todo a los que participan en eso. ¿Quiénes participan? Las mariposas. He ido a una confitería y he dicho, ¿tienen tartas para mariposas? Y me han dicho que no. Con lo cual he decidido ya hacer mis propias tartas, una para unas mariposas transparentes que son preciosas y otras para las que les gustan las flores. Y ahora les voy a poner la primera. Ya están llegando mis invitados a celebrar el cumpleaños en esta tarta. Dentro de un ratito estará llena de mariposas. Hay muchas mariposas que en vez de la fruta prefieren las flores. Especialmente les gusta unas flores que son las buldellas, de las cuales tenemos muchas para alimentar a las mariposas en verano cuando florecen. Las hemos preparado a las que les gustan las flores, una tarta con flores de buldella, y aquí no he hecho más que entrar y ya tengo algunas subidas encima. ¡Feliz cumpleaños, mariposas del insectario del Zoo de Santillana! ¡30 años! Ellas no lo saben porque desde entonces para acá han pasado probablemente en algunas especies 150 generaciones. Aquí han nacido cerca de 200.000 mariposas y constantemente están naciendo y renovándose, pues las mariposas, en contra de lo que la gente cree que viven un solo día, sí viven entre 2 semanas y un mes o mes y medio, dependiendo de las especies. Esa que acaba de llegar, que es un papiliotoas, vive poco, es muy activa y por lo tanto rápidamente se consume ella misma volando. Esta es una Heliconius atis, esta es una Heliconius melpomone, que es muy variable, esta es una Heliconius ismenius, charitonia, Dryas julia, Heliconius sara y algunas más. Acaba de llegar mi esposa Maribel, que viene también a celebrar el cumpleaños todos juntos con las mariposas. Y aquí están todas forrándose a merendar. Bueno, a desayunar, en realidad, pues son las 11 de la mañana, que es su horario. Mira qué preciosa está esta. Sí, mira, mira la... Sí. Esta, este es un heliconio precioso. La Greta Otto.